Good evening, hello, welcome people, welcome, welcome to the last class. Okay, sorry for the 2 minutes late, but because I was saying the farewell with the other group. Okay, so welcome, how are you? So finally, the last class, right? So tell me, how are you today? How was your day? How do you feel today? Everything good? So how do you feel after? Okay. Okay. What do you remember about the last class? William, hello. What do you remember about the last class, William? Something you remember, or Rosa? Or Jessica, Melanie? What do you remember about the last class? Something you remember? Yesterday we interact with sentences. Sentences. Interactuamos con oraciones positivas y negativas. Okay, positive and negative sentences, very good. Okay, that's nice, very good. So, Jessica Melanie, what do you remember about yesterday's class? Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. I remember the class, the last class. Is about the past participle and then call them Yes. and they Okay. Okay, that's nice. I Thank you. coloca ah the washes the dishes Wash the dishes. and Very the good. sentences. Okay, yes. The sentence is very good. And so I the use the train, for example. Yes, the train, the streetcar, right? Yes, the streetcar. Okay, very good, excellent. So in the present perfect, you need the auxiliary have and has. Has for he, for she, and for it, right? Has for he, for she, and for it. And so you have, I want to show you the PDF because I remember you have a homework today about the using the present perfect, right? Using the present perfect. Give me a second because it's charging the PDF. Okay, so yesterday we were talking about regular and irregular verbs used with present perfect, right? Los usados con presente perfecto. Give me a second. Lo estoy haciendo un poco más grande para que ahí está. Okay, ahí está. So I'm gonna share with you that part of the PDF. Give me a second. Okay, give me a second, please. Here we go. Aquí vamos. Are you here? Yes, I'm here. Can you hear me? ¿Sí me escucha? Cortado, me escucha. Es la señal. Sí. Okay. Do you have the, we have a Ajá, la señora. we have a this verse. We have a do. We have a be. We have a Vamos a ver, we have play. For example, use the gone. Done. Aquí usamos done, ¿verdad? Con este usaríamos el done. Que ya está. Usamos done. Espérame. Dime un momento que para escribirlas tengo que ponerme aquí. Done, ok. Que no me quiere cargar para escribir. El pasado participio de do es done. Tenemos el pasado participio de play. ¿Cuál es el pasado Okay. participio de play? Play. Played. Played. Very good. Y tenemos el pasado participio de. También tenemos el be. The past participle for be. Bing. Been. Bing. Entonces Bing. este sería been, ¿verdad? No Tenemos aquí pensé dos veces been. que sea Been. Daniel. Y tenemos aquí been también. Been. Ok, y aquí tenemos have. El pasado participio de have. ¿Cuál sería? Have. Has. Sería has, no. Has es en presente. Have. Has. Have. Excelente. Been.
Yes, este sería have. Been. Y este sería seen, el pasado participio de see, seen. I have. Sí. El Yes, pasado. I have Ajá. already Ahorita vamos a been. identificar primero los verbos. Los verbos en pasado participio. Tenemos el pasado de go, el pasado participio de go. ¿Cuál sería el pasado participio de go? Ajá. ¿Cuál? Gone, dice. Gone. Gone. Ahí escuchaba un niño que está hablando. Ok, el pasado participio de go es gone. Ajá, very good. Ajá. Y el pasado participio de call. Ajá. Cold. Call. Ok, este es gone, este es call, ¿verdad? Cold. Call. Y el pasado participio de make. Mail. Este dijimos que era been, ¿verdad? Se parece al de frijol, solo que el frijol es de un solo. En cambio, este been es más largo. Pasado participio de go. Gone. Y Bueno. el pasado participio de eat. Eating. Eaten. Very good. Ok, excellent. Eating. Eaten, right? Eaten. I have eaten. Entonces tenemos que vamos a utilizar las preguntas en presente Es que perfecto, no ¿verdad? puedo. Usamos el auxiliar have y el verbo en pasado participio. El verbo que tenemos de rojo lo vamos a poner aquí. Solo lo vamos a trasladar porque ya los tenemos aquí en pasado participio. Por ejemplo, have you done much exercise this week? ¿Verdad? Entonces la pregunta en la dos, ¿cómo sería? Have you played? Play, very excellent. Hagamos primero Have you todas las played preguntas. any Play. sport? Ajá. And now, the number three, la pregunta de la tres, la A. How many movies have you Have Have you you been? been? Been. Have you Ajá. been? Have you been? ¿En cuántos cines has estado? La número cuatro, have you? Have you been to any interesting parties Yes, recently? have you been, right? La número cinco, have you? Have you called Any Have you? calls? Excellent, Any very good. friends Any today? Have you Friends called today? any friends today? How many times have you Have you gone? gone? Very good, gone, right? Have you gone? Okay, that's nice, very good. Vamos a ver entonces las respuestas. Yo quiero hacerlo un poquito más grande. Creo que se puede hacer un poquito más grande. Okay, se ve borroso. No. No. Okay. Have you done much exercise this week? Much, ¿verdad? No es much, es much. Have you done much exercise this week? What is the yes, I Yes, I have have. already. Yes, I have already. Yes, I have already. Y pasamos el. Teacher, I can hear. Okay. Ajá. Okay. Ajá. No me escucha. ¿No me escucha? ¿Quién? Yes. Ah, pues creo que es su señal, ¿quién me dijo? Nubia. ¿Nubia o Jessica? Escuché la Yo, voz de Nubia. teacher. ¿Yo quién? No Jessica. sé. Ah, Jessica. Ah, vaya, ok, very good. Ah, Jessica. ¿Está cerca del Jessica. router, Jessica? Ok. Entonces aquí pasamos el bin, ¿verdad? Bin. Bien. Been, ajá. I have already been to aerobics class 4 times. Esa es la respuesta. Jessica, Bien. póngase cerca del router, tal vez así escucha mejor. But have you played any sport this month? No, No, I haven't had. haven't. A ver, ajá. Haven't es el auxiliar y el Haven't verbo principal have, ¿verdad? had. Este have es este. El haven es el auxiliar. Dice, ¿has tú Yes. jugado algún deporte este mes? No, yo no he tenido el tiempo. I haven't had the time, right? How many movies Okay. have you been to this month? ¿Cuántos cines has estado este mes? ¿Ha sido este mes? Actually, I have seen I haven't, right? things. I No, haven't I have. No, is. teacher. Ajá. I have teacher. Why? I have seen any yet. Vamos a ver. Actually, I haven't seen any yet. Porque tenemos el yet aquí y el yet. Y el yet lo usamos en oraciones negativas. Yes. Ajá. Entonces, dice, ¿cuántas
¿A cuántos cines has tú estado en este mes? ¿Has ido este mes? A decir verdad, yo no he visto alguno aún. Ajá, yo no he visto alguno aún. Sí, porque lleva el yet. El already es para oraciones positivas, ¿verdad? Yes. Very good. Okay, Raúl, very good. Have you been to any interesting parties recently? No. I haven't gone. I haven't gone, right? Porque tenemos el. I haven't gone to any parties for a while. Por hace un rato, ¿verdad? Well, have you called any friends today? ¿Has llamado a algunos amigos hoy? Haven't you called any friends today? Yes, I have already. I have already made three calls, right? Okay, usamos con el verbo call, usamos may. How many times have you gone out? ¿Cuál sería? I have eaten at fast food restaurants a couple of times. Ok, acá, ¿tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? ¿Questions? ¿No? Recuerde, much, es much. Much. No much. 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 Have you. Este have you se une, ¿verdad? Con él. Have you. La E es silent, como la E es muda. Have you done much exercise? Ok. Do you have more questions with vocabulary or pronunciation? Questions with the pronunciation? ¿Tiene alguna duda? Recently. La pronunciación es recently. 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 Yes, recently. Thank you, teacher. Okay, thank you. Okay. No more questions. ¿No tiene más dudas? ¿Cómo? What is the meaning this word? Recently. Recientemente. Okay. And which number is recently? Ah, aquí está, number 4. Yes, have you been to any interesting parties recently? ¿Has estado en alguna fiesta interesante recientemente? Recently. The pronunciation is recently. Yes. More questions? More questions? No question, teacher. Okay, very good. Okay, so, okay, we are going to move to the next activity. The next activity, you're going to listen a conversation. You're going to listen the conversation, right? And you're going to tell me. Okay, so ya todo. You're going to listen the conversation and you're going to tell me what you listen. Usted me va a decir qué es lo que escucha, ¿verdad? En la conversation. Pero necesito activar aquí. Give me a second, please. Okay. The second conversation. Part A. Page 66, Exercise 4, Conversation. Actually, I have. Part A, Listen and Practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. Okay, what did you listen? What did you listen in this part of the conversation, in part A? I'm sorry, be alone. Restaurant. I'm sorry, be alone. Excellent. What else? It's delicious. Delicious. Very good. Okay, please continue. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that.
How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, what did you listen in this part? ¿Qué más escuchó en esta parte? Haven't you ever lost? Eating. For 2 years. For 2 years, eating, very good. Italian. Italian, okay, Italian, very good. Italian food. Okay, now listen one more time. Escuchemos la siguiente vez. Page 66, exercise 4, conversation. Actually, I have. Part A, listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. Now, you're going to listen and you're going to read the conversation, right? Actually, I have, right? So you're going to listen and you're going to read, right? It's okay. So you're going to listen and you're going to read. Okay. So, okay, very good. So listen the conversation. I'm sorry, I'm late. Have you been here long, right? Have you been, aquí se une, have you been here long? La siguiente, have you chosen a restaurant yet? Have you chosen, escogido. I can't decide, este es como una I, right? Decide, have you ever eaten Moroccan food? No, is it good? También se une aquí, had it, como una R, ¿verdad? Had it several times. Or how about, aquí se une también esta parte, how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I live in Thailand as a teenager. Casi se une aquí, ¿verdad? As a teenager, I ate it a lot there. How long did you live there? Y ahí lo demás, I lived there for 2 years. I lived there for 2 years. Question with the pronunciation or vocabulary so far? Do you have any question? ¿Tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? Oh, no, no questions. Teacher, esa, have you se pronuncia como have you. Have you. Se pronuncia como have you. Have okay. You. Have okay. You. Yes. Have you. Teacher. Y la siguiente, choose. Chosen. Have you chosen? Have you chosen a restaurant yet? A restaurant yet. Yes. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas con el vocabulario? What is the meaning of chosen? Chosen. Escogido o elegido. Chosen. También había otra. Chosen. Ajá. Teenager, creo que es. Como una adolescente. Yo viví en Tailandia como una adolescente. O cuando era adolescente. As a teenager. Ok. Thank you. Ok. Now, so you're going to practice the conversation. Ok. So you have I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Si quieren, vayan repitiendo después de mí. I'm sorry I'm late. Have you been here long? I'm sorry I haven't been here long. Okay. La siguiente. No, only for a few minutes. No, only for a few minutes. Minutes, right? Aquí tenemos minutes. Okay, la siguiente. Have you chosen a restaurant yet? Have you chosen a restaurant yet? Yes. I can decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good?
No, I haven't. It is good. Okay. It's delicious. It's delicious. It's delicious. I had it several times. I had it several times. Very good. Yes. Or heard about Thai food. Thai food, right? Very good. So la siguiente, have you ever had green curry? Have you ever had green curry, right? Yes, very good. La siguiente, actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I live in Thailand as a teenager. Okay, very good. So, I ate it a lot there. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? How long did you live there? I lived there for 2 years. I lived there for two years. Lo voy a mandar a los breakout rooms. En los breakout rooms usted va a practicar con su compañero. Vamos a ver. En los breakout rooms you're gonna practice. Okay, espero que, bueno, va a ser de 4 o 5. Vamos a ver quiénes se unen. Le voy a mandar la imagen al WhatsApp para que del WhatsApp la pueda practicar, ¿verdad? Ahí va, permítame. Cuando usted me manda ya a un Rooms con un compañero o con una compañera, la saca, a veces se me va el internet hablando. Sí, es cierto, es porque... porque la señal es débil, la señal de alguno de ustedes, entonces significa que es débil, ¿verdad? Ajá, eso significa. Ok, vamos a ver, entonces lo voy a mandar a los breakout rooms y usted va a practicar la conversation with your classmate. Si Zoom lo saca, entonces vuelve a entrar y se queda aquí conmigo a practicar. Ok, sí, Gabriela, a veces pasa eso, ¿verdad? Bueno, si lo saca, vuelve a entrar, no hay problema, ¿ok? Ahí están abiertos los breakout rooms para que vaya a practicar. Solo son 3 rooms. Melissa ya entró al room number 1. Falta que entre Rosa Feliciana, Silvia Campos, Gabriela Lisset al room number 1. Ahí ya hay 2. En el room number 2 tenemos a Ana María García, Jacqueline Andrea y Anubia Daisy y Raúl Alexander. En el 3 faltaría Noé Eduardo. ¿Me escucha, Noé? No, yes, teacher. Ah, pues no se vaya al breakout room. Quédese aquí para practicar. Vamos a ver, porque ya hay 3. Vamos a ver, aquí hay 3 también. Aquí hay 4 ya. ¿Quién más está aquí, por aquí? Noé, can you practice with Jacqueline Andrea? Can you hear me? Hello, Jacqueline Andrea. Yo tengo que leer la conversación. Yes, pero permítame. Quiero hallarle con quién va a practicar o no sé si va a, quiero ver, si no va a practicar conmigo. Ok, no problem, ¿no? Eduardo. Ok, hello. Okay. Andrea Alejandra la sacó, Zoom. Hello, Andrea Alejandra. Alejandra Peña. Hi. La sacó Zoom. O se va uniendo ahorita, Andrea. Puede hablar. Hola. Hola, puede hablar ahorita. Sí. Ok. Va a practicar la conversación con Noé. Noé es Peter, él va a empezar y usted es Mandy. Ok. Ok. Right now. Yes. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? No. Lo siguiente, te toca. Sí, la siguiente. Ay, sí. Perdón. No, no, problema.
I can't decide how you ever eating Moroccan food. Moroccan food? Mm-hmm. No, I haven't. Is it good? No, is it good? It's delicious. I only had it several times. Times? Several times? Times? Sí, perdón. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I living in the Thailand as a teenager. Mm-hmm. I ate in alone there. I didn't know that. How long did you live there? I live in there for 2 years. Uh-huh. Okay. Okay, very good. Solo algunas palabras. Por ejemplo, decide. I can't decide. La pronunciación es I can't decide. En ese de ahí. Y otra sería, quiero ver. Eaten. Ajá, eaten, right? Eaten viene de eat, ate, eaten. Y la otra es. Times. Teenager. ¿Ah? Times y teenager. Teenager, right? Adolescente es teenager. Teenager, very good. Do you have questions with vocabulary or pronunciation? ¿Tienen preguntas con el vocabulario o la pronunciación? No, teacher. Ok, ahora empieza, quiero ver, empieza, ¿cómo se llama? Alejandra, y la sigue, Noé, ¿eh? Noé es el segundo. Uh-huh. Yes. Alejandra, usted va a empezar. Vaya. Ok. I'm sorry, I late. How you been here long? Uh-huh. No, only for a few minutes. Haven't you choose a restaurant yet? I can decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't eaten good. Is it good? Ah, is it good? Es pregunta. Is it good? Okay. Is it good? Uh-huh. It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Mm-hmm. How you ever had green curry? Mm-hmm. Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot of there. A lot there. Mm-hmm. I didn't know that. How long did you lie there? I lived there for 2 years. Okay, very good. Thank you. So, have you, right? Todas las que tengo allí, have you. Porque como la E is silent, it's mute. Have you been here long? Minutes, right? La pronunciación es minutes. Have you chosen a restaurant yet? Have you chosen? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? I had it several times. Had it, right? No sé si tienen alguna pregunta con el vocabulario o la pronunciación. Pronunciation or vocabulary? Do you have any question with pronunciation or vocabulary? No, teacher. Pronunciation, teacher. Ajá, ¿cuál? Thailand has, ahí no entiendo. No sé cómo se pronuncia. ¿En cuál? Thailand. I live in Thailand as a teenager, ¿en esa? Thailand as a teenager, yes. Ajá, I live in Thailand as a teenager. Mm-hmm. Okay. I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot of there. Hmm. More questions? No. No question. Okay, Jessica, do you have any questions so far? Sí, teacher. I have a question.
Yes, cuando dice, permítame. On the side, actually, I lived. Con D. Como que si fuera, como que no está la E. I lived in Thailand as a teenager. I lived. O sea, yo pensé que se decía ni un solo. I have lived. Ajá, no, you know. Ok, ¿será que Ana María me ayuda a leer la indicación de la part B? Listen to the rest of the conversation. Yes, teacher. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? Ajá. So you're gonna listen and you're gonna tell me where the place. Where do they decide to have dinner? Have dinner, right? Where do they decide to have dinner? Where do they decide? Have dinner. Excellent, perfect, very good. Now listen to part B. Ahorita le quito el cuadro negro. Okay. Page 66, exercise 4, part B. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? So what about dinner? I'm hungry. Have you tried Sakura? They have excellent sushi. Actually, I had Japanese food for lunch. Well, how about Italian food? Cafe Roma is a great place, and it isn't far. That's fine with me. I love Italian food. Okay, you're gonna listen again. One more time. Escuchémoslo una vez más. One more time. Page 66, exercise 4, part B. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? So what about dinner? I'm hungry. Have you tried Sakura? They have excellent sushi. Actually, I had Japanese food for lunch. Well, how about Italian food? Cafe Roma is a great place, and it isn't far. That's fine with me. I love Italian food. Okay, so how? What did you listen? ¿Qué escuchó? What did you listen in the part B? And she said for the he said for the Japanese food and he live como que dice I love it. Okay, very good, yes. I love it. And okay, very good. Okay, what else did you listen? ¿Qué más escucharon? What else did you listen? I love Italian food. Or Thailand. Italian food. Very good. Italian food. Yes. Yes. Actually, very good. Excellent. I love it. I love it. Excellent. And so in Italian food, they decide to go to the so in the Japanese food, they decide to go to Sakura. And the Italian restaurant, they decided to go to Cafe Roma, right? Cafe Roma. Now listen one more time. So at the end, they decide to have dinner in Cafe Roma. Listen. Page 66, Sakura, exercise Japanese, 4, Japanese restaurant. Part B. Sakura. Listen to the rest of the conversation. Restaurant. Where do they decide to have dinner? So what about dinner? I'm hungry. Have you tried Sakura? They have excellent sushi. Actually, I had Japanese food for lunch. Well, how about Italian food? Cafe Roma is a great place, and it isn't far. That's fine with me. I love Italian food. Okay, so they decided to go to the Italian food, right? To the Italian food. Okay. Now,
So remember that we're going to use the past for indefinite time, ¿verdad? Para el pasado vamos a utilizar un tiempo indefinido. Entonces aquí vamos a hacer las preguntas con present perfect. Vamos a primero ubicar los verbos en pasado participio. Vamos a ubicar los verbos en pasado participio de las preguntas. El pasado participio de sin. ¿Cuál es el pasado participio de sin? Son. Ajá, con letter U. Ajá, es con letter U, ¿verdad? Son. El pasado participio de lose. Lost. 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 El pasado participio de get. Getting. Getting. Get. El pasado de got. El pasado participio de got. Sin. Participio de sí. Sin. Sin. Ajá, y el pasado participio de be es been. Bean. ¿Verdad? Se parece al frijol, solo que el frijol es una sola vez. También este es más larguito. Bean. Entonces aquí el auxiliar sería. Have you ever sung? Sung. Solo pasamos el verbo que ya pusimos en pasado participio, lo usamos aquí. Entonces son preguntas en presente perfecto. Todas las preguntas son en presente perfecto. ¿Cuál sería en la dos? Have you? Have you? A la que vamos a ver. Ever loved. Ajá. Pero lo mismo. Ajá. Ever lost. Ajá. Have you ever lost? Very good. Have you ever lost? Y la siguiente, la number three. Have you ever seen? Ajá, las cuatro sería así. La tres. Got. Have you ever gotten? Y la cuatro, como dijo Ana María. Have you ever seen? Y la number five. Have you ever been? Ok, vamos a las respuestas cortas. En las respuestas cortas vamos a utilizar el mismo auxiliar. Entonces vamos a hacer primero todas las respuestas cortas y después nos quedamos con la otra. No sé, ya comentaban de la abuela. Ahí escuchamos de la abuela. Dice. Ok, creo que es la nieta de Nubia. Now, yes, I. Yes, I have. Yes, I have. Ok, yes, I have. No, I. I haven't. No, I haven't, right? No, I haven't. No, I haven't. Very good. ¿Y la siguiente? Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Very good. Excellent. La siguiente, have you ever seen? Yes, I have. La siguiente, no, I no, haven't. I have. No, I haven't. Very good. Haven't. La pronunciación. Y las otras oraciones son un tiempo específico. Por eso van a ir en pasado simple. Van a ir estas oraciones en pasado simple. Por ejemplo, tenemos I, el pasado de sin. ¿Cuál sería el pasado de sin? Son. Son, ¿verdad? Entonces aquí quiero escribir, pero no me deja esta cosa. Ajá, sería sin. Okay, déjeme, give me a second. I son, el pasado de sin. Son. I son it once on my birthday. La siguiente, but my brother. Ahí queda igual, ¿verdad? Los en pasado participio. Ah, me está pidiendo que guarde esta. Lost. La siguiente, I, el pasado de get. Got. La siguiente, I, el pasado del verbo see. Stand. Sing. So. Y el pasado del verbo be. Was. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos, ¿cómo se llama? Estas oraciones, las de azul, las que están de azul van en pasado simple porque especifican un momento claro en el pasado. Have you ever sung in a karaoke bar? ¿Has tú alguna vez cantado en un bar karaoke? Yes, I have. Sí, lo he hecho. Yo canté una en mi cumpleaños. I sang in one on my birthday. Esto es, especifica el tiempo, por eso es en pasado simple. La pregunta, aunque la pregunta está en presente perfecto, en la segunda parte de la respuesta especifica un tiempo en pasado. I sang in one on my birthday. Have you ever lost something valuable? Entonces tenemos, no, I haven't, but my brother lost his camera on a trip once. Especifica que su hermano perdió algo en el viaje, ¿verdad?
Entonces, es un evento específico que dice que perdió algo en el viaje. Entonces, en la siguiente, have you ever gotten a traffic ticket? ¿Has tú alguna vez tenido una multa? Traffic ticket, right? Entonces, es específico, ¿verdad? Porque no todos los días tiene una multa, sino que especifica cuándo, ¿verdad? Tiene una multa. La siguiente, traffic ticket o fine. Puede ser traffic ticket o fine. Es más común, traffic ticket. Más familiar. Fine es más formal. Pero ambos son multas. La siguiente, once I got a ticket. Dice que una vez yo obtuve una multa y tuve que pagar $50. La siguiente, have you ever seen a live concert? ¿Has visto un concierto en vivo? Yes, I have. I saw the Black Eyed Peas at the stadium last year. Especifica el año pasado. Es un tiempo, no todos los años va a ir a ver a Black Eyed Peas. Entonces, por eso usamos el pasado simple, porque es un evento específico. La siguiente, my sister was 30 minutes late for her wedding. ¿Has tú alguna vez estado tarde por una cita importante? No, no he estado, pero mi hermana estuvo 30 minutos, estuvo 30 minutos tarde para su boda, ¿verdad? 30 minutes for her wedding. Entonces, aquí usted en la respuesta corta va a responder con el auxiliar que se está usando, ¿verdad? Responde con el auxiliar que se está usando en la respuesta corta. Así como en pasado responde con el auxiliar did. Did you have a good vacation? Yes, I did. El did es como que si el did o el have, en este caso have, absorbe lo que significa el verbo principal. ¿Has tú cantado en un karaoke? Sí, lo he hecho. Yes, I have. Sí, lo he cantado, ¿verdad? Yes, I have. No, no. ¿Has tú alguna vez perdido algo valuable, de valor? No, I haven't. No, yo no he perdido algo, ¿verdad? Y lo mismo con el presente, con dudas, lo mismo con el pasado, con did, y ahorita con el presente perfecto, y lo mismo con el verb to be, is, or are. Ese absorbe el significado de la oración, del verbo que se está usando, ¿verdad? Ok, ¿tiene preguntas? Do you have questions? Questions, questions? ¿Tiene preguntas hasta ahorita? No, teacher. No questions. Ok, no, ajá. Y estas preguntas las pusimos en pasado porque tienen la palabra, perdón, las pusimos en presente perfecto porque tienen la palabra ever, ¿verdad? Por eso las pusimos en presente perfecto, porque llevan ever. Ok. Vamos a movernos a... Tenemos unas expresiones con for y tenemos unas expresiones con since, ¿verdad? Entonces, como las podemos ver aquí, bueno, lo voy a volver a compartir porque no, que no se vea bien. Ok, these expressions with for and since. Tenemos las expresiones con for and con since. Ok, las expresiones con for son 2 weeks, pero le voy a cambiar el color porque se ve... Ok, tenemos expressions with for. Con for tenemos 2 weeks. ¿Qué más? Tenemos a few months, several years, a long time. Estas expresiones siempre las vamos a utilizar con for, ¿verdad? ¿Y cuáles vamos a utilizar con since? ¿Qué expresiones vamos a utilizar con since? Ajá. La hora. ¿Qué más? Expressions with since. La pronunciación es since, no since, ¿verdad? Last weekend. En los años, 1997, elementary school o high school, bachillerato es high school, elementary es tercer ciclo o básica, ¿verdad? Estas expresiones, si las vemos, entonces van a ir con since, ¿verdad? Escuchemos el grammar focus, escuchemos esta parte del grammar focus. Page 66, exercise 5, grammar focus. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Ese no es. Use the simple. Sorry. Ahí va. Ese ahí va. Page 67, exercise 5, grammar focus. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for 2 years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for 6 months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here.
Ok. Entonces tenemos for and since. Estas dos palabras siempre se utilizan mayormente con oraciones en presente perfecto. For and since. Para for tenemos frases específicas y para since tenemos frases específicas. Ahora bien, ahí les mandé también una imagen al grupo de WhatsApp. Para for tenemos, vea la imagen en el WhatsApp. Para for tenemos few years, 5 years, 2 months, about 3 years, for less than 3 years, for 4 days, for an hour, for a week, for 3 minutes, for a long time. Entonces, todo lo que sea respecto a minutos, horas, días, semanas, años, meses, va con for, ¿verdad? Ahora bien, for es un periodo de tiempo y que ya se realizó. Por ejemplo, dice, how long did you live in Thailand? ¿Cuánto tiempo viviste en Tailandia? Yo viví ahí por 2 años. Fue wonderful, fue maravilloso. Entonces, dice vivió. Significa que es pasado simple porque ya culminó ese periodo de tiempo. Vivió ahí por 2 años. Fue maravilloso. ¿Cuánto tiempo viviste en Tailandia? Viví por 2 años. O sea que for lo utilizamos para un periodo de tiempo que ya culminó, ¿verdad? Por 4 días, por 4 meses, por 4 años, y así, por 4 horas, son, ¿verdad? How long have you lived in Miami? ¿Cuánto tiempo viviste en Miami? Yo he vivido aquí por 6 meses, ¿verdad? I love it here, ¿ok? En este caso, por 6 meses. Esta sí quiero con otro color. Ok, so, for 6 months, right? Entonces usamos for, porque es, aparentemente ese periodo ya terminó. Yo he vivido aquí for 6 months. Ok, I live in simple past for 2 years. Ahora vamos con since. Since, vea la imagen que le mandé a WhatsApp. Since lo utilizamos con los años, específicos años, 2002, 1999, since January, since May, since Monday, since 9 o'clock, since 12:30, since Christmas, since I got up. Lo utilizamos con horas específicas. Lo usamos con días, meses y el mes con la fecha o años, ¿verdad? Específico, el año específico. Entonces, también tenemos aquí since a 6:45 o 6:45, since last weekend, since 1997, since elementary school, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí estas expresiones que en sí, yo, dice, ¿cuánto tiempo has vivido en Miami? Yo he vivido aquí since last year. Es un periodo de tiempo que ha comenzado, pero sigue viviendo allí, no ha terminado, no ha culminado ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sin lo utilizamos con un punto de comienzo. En cambio, for es un periodo ya terminado. En cambio, aquí en since es el periodo comienza. Vamos a ver, among last year, ¿con cuál iría? ¿Con for o con since? Según las expresiones que hemos marcado. With since. Since, okay. For teacher. Last year, vamos a ver, last year, el año pasado. El año pasado. O sea, el año pasado significa que ya terminó el año pasado, ¿verdad? O sea, Pam estuvo en Central America el año pasado, pero ya este año ya no. Por casi 4 años. I've been a college student almost 4 years. Por casi 4 años. ¿Cuál usamos? Casi 4 años. Four. I have been a college student for almost 4 years. Four teacher. Four. Okay, since. Vamos a ver la siguiente. Hiroshi has been at work 6 a.m. ¿Sería four o sería since? Since, ¿verdad? Since. La siguiente. I haven't gone to a party a long time. ¿Cuál sería for a long time? Four. ¿Seguras? Ah, sí, four. Yes, four. Sí, four. Usted lo dijo. For a long time. Ajá, very good. For a long time. Para la hora también es otra. Vamos a ver. Josh live in Venezuela 2 years as a kid. Four or since? Four, ¿verdad? Four. Porque ya terminó. Vivió, dice, en Venezuela cuando era niño. La siguiente, my parents had been on vacation Monday.
Since. Es un periodo, dice, desde ese, desde el lunes, pero no dice que ya haya terminado la vacación, ¿verdad? 6 months. Natalie was engaged to Danny 6 months. ¿Cuál sería? Four, ¿verdad? Sería four. Entonces, four. Y high school. Dice, Pat and Valeria had been best friends high school. Since. Porque dice que han sido amigas desde el bachillerato. High school. Entonces, como no se han muerto, entonces es since. Porque han sido mejores amigas y siguen siendo mejores amigas desde el bachillerato. Es un periodo que no ha terminado, ¿verdad? Vamos a ver, entonces vamos a ir completando. Las de verde son since y las de light blue son four, ¿verdad? Four. Vamos a ver, entonces aquí sería... Quiero ver, luego cambiar el color. Hiroshi has been at war. No tiene color. Sería since. Vamos con la uno. Pam was in Central America. Sería since, ¿verdad? Since a month last year. La siguiente, la número dos. I've been a college student. ¿Cuál dijimos? ¿For or since? For. ¿Ah? Sí, sí. ¿For or since? ¿Quién da más? For. He sido un estudiante de la universidad por casi 4 años. Desde for. Casi 4 años. En español se escucha como que si fuera for, ¿verdad? For almost 4 years. ¿Es un periodo de tiempo que ya terminó? Sí. No. No, no ha terminado. Se entiende que sigue. Since. Ajá, entonces es since. En este porque no ha terminado. Ok, hay algunas expresiones que sí bien cabal le van a pegar, ¿verdad? Pero hay algunas que usted tiene que deducirlas porque es un periodo que comenzó, pero no ha terminado. Cuando comenzó, pero no ha terminado, es since. Ahí le mandé la imagen, ¿verdad? Y cuando es un periodo que ya está completo, es for. Vamos a ver, si aquí sería para la hora, sería... For or since? Hiroshi has been at work since 6 a.m. I haven't gone to a party. For a long time. Josh lived in Venezuela. Since or for? Vamos a ver. Josh vivió en Venezuela for 2 years. Hasta aquí. For 2 years hasta aquí. ¿Por qué le pusimos since? For 2 years. Sí, era for, pero usted lo tachó de verde. Ah, sí, yo lo taché de verde, ¿verdad? Era for. Sí. Ah, este sí es for. No es... Since. Since. Ajá, este sería for. Este está mal tachado. ¿Ok? Y lo estaba probando a ver qué me decía. Ah. Ok. Ya está dormido, picha. Okay. Yo okay. También. Very good. Okay, so 2 years. Pero que no me lo quiero. Ah, ahí está. Vale, la siguiente. My parents have been on vacation for or since. Since. No, es for. Un tiempo de for. Periodo que dice vacation for or since. Es un día de semana, ¿verdad? Para los días de semana utilizamos. For or since. No especifica aquí en el cuadro. Ok, sería, dice, va, si como no está en el cuadro, vamos a analizar. Mis padres han estado en vacación desde el lunes. Es since. Este es porque no dice que hayan ya terminado el periodo de la vacación. Entonces también está mal tachada. Es since. La siguiente. Natalie was engaged to Danny. For 6 months. Ajá, vamos a ver. Sí, porque ya terminó el periodo de tiempo. Four. Y Pat and Valerie has been friends. Ajá. Since. Since, porque siguen siendo amigas, ¿verdad? Since high school. Entonces, esta sí estaba mal tachada. Permítanme, quiero ver. Esta, ¿verdad? Uy. Yes, of course. Espérame, que este volado a veces actúa por propia cuenta. Vamos a ver. Ok, so, entonces tenemos since and for. Ok, very good. Teacher. Sí. Ay, me disculpa porque me he perdido bastante de la clase y así mucha interrupción hay en mi internet. Sí, entiendo. Ok, sí, a veces también mi internet es igual. No problem. Ok, pero ahí puede ver el video después, no hay problema.
Ajá. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Vale, entonces tenemos allí que since and for, ¿verdad? Y allí tiene, recuerde que lo importante es que usted tenga un, ¿cómo se llama? Periodo de tiempo ya terminado, es for, y since es un comienzo de un periodo de tiempo, pero hay algunas expresiones que tienen, cabal, ya van para for o ya van para since, ¿ok? Bueno, quiero ver. Voy a pasar la asistencia así rapidito. Listo. Voy a pasar la asistencia. Ya la última. Vamos a ver. Ana María García. Present, teacher. Ok, Andrea Alejandra Peña. Present, teacher. Yana Saraí Alférez. Gabriela Lizeth Ramírez. Present. Ok, Gerson Vinicio Moreno. Jacqueline Andrea Orellana. Jessica Melanía, ahí estaba. Is there. Joana Guadalupe. Ok, Jessica. Joana Guadalupe. Hoy no está, ¿verdad, Joana? Melissa Giselle López Franco. Present. ¿Quién dijo present? ¿Joana o Melissa? Yo, Melissa. Melissa, ok. Noé Eduardo. Ya me fue, don Noé. No, no, estoy. No. Nubia Daisy, ya sabía que ahí estaba. Nubia present, Daisy. Teacher. Raúl Alexander, ¿ok? Raúl Alexander Belloso. Present, present, I'm here. Ok, Rosa Feliciana Argueta, creo que está en el chat, ¿verdad? Present. Silvia Noemí Campos. Present. Stephanie Carolina Javier. Present, teacher. Suani Marileis Hernández Cornejo. Wilder Gabriel Chica. Y William Alfredo Martínez. Present, teacher. Excellent, very good. Ok, entonces, bueno, con esto terminamos la unidad, ¿verdad? Y asimismo terminamos el módulo Pre-Intermediate 2. Bueno, pues, más que todo, darle las gracias por haberse unido todos esos días. Yo sé que unirse a esta hora, pues cuesta, ¿verdad? Es difícil. Y algunos me preguntaban de que si, cómo, cuándo más o menos iba a continuar con INSAFOR. Por el momento está como en pausa. Todos los grupos de INSAFOR están en pausa. Bueno, todos los grupos de inglés corporativo, ¿verdad? Están en pausa y se están esperando los lineamientos para el próximo año. Si en enero, el nuevo INSAFOR que se llama INCAF, le dice a inglés corporativo, puede seguir con eso, el grupo que tenía de 9 a 10. Entonces ahí les van a estar llamando o les van a estar mandando un correo o en WhatsApp, les van a estar mandando un mensaje de que van a seguir, ¿verdad? Ahorita inglés corporativo está tanteando de que si no siguiera, sí hay algunos que pueden pagar, por eso les han llamado, me imagino que algunos, a ver si estarían dispuestos a pagar. Pero es de ver, a ver qué dice el nuevo INSAFOR y que le dé los lineamientos, ¿verdad? Por mi parte sería todo, ¿verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado todas estas noches. Yo sé que es difícil, pero sigue estudiando, ¿verdad? Sigue estudiando y buscando palabras, viendo películas, buscando expresiones y todo eso para que siga mejorando su inglés, ¿verdad? Soy teacher, muchas gracias. De nada. Gracias. Un gusto, teacher. Con gusto. Gracias, teacher. Gracias igualmente. Aprendí, aprendí. Teacher, gracias. Ah, ok, está bien. Muy, qué bien, me alegro. Feliz Navidad. Good night. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, teacher. Dios me lo bendiga. Gracias. Thank you, teacher. Bendiciones para ustedes también. Thank you. Gracias, teacher. A ustedes. Cuídense mucho. Take care, people. Gracias. Thank you. Okay. Bye, teacher. Okay. Bye, bye. Bye, good night. Bye, good night. Esperamos vernos ahí por ahí. En los siguientes módulos, tal vez. Primero Dios, a ver qué tal. Tengamos fe que sí, ¿ok? Se cuida. Igual, pues, hasta luego. Igual, igual, teacher. Bye, bye. Good night. Bye, 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 bye. Good night, teacher. Good night. Cuídense. Se les quiere un montón. Thank you. Thank you. Gracias, igual. Ok, está bien.